David para que nos dé su presentación. Ya, gracias, Lidia. Bueno, buenos días con todos, antes que nada. A ver, un poquito. Ya. El artículo que hablaremos hoy será la alteración de la morfología en el citoesqueleto y la expresión génica en células humanas de cáncer de mama en microgravedad simulada. Los autores son Jerome Sturbe, doctor en medicina, Manfred Infar, también doctor en medicina, entre otros. Y este trabajo se realizó en el Departamento de Cirugía Plástica Estética y de la mano de la Universidad de Otto Mannrike, Magdeburgo, Alemania. Bueno, primero, como introducción, hablaremos del cáncer de mama humano. Este tipo de cáncer es una carga para la humanidad debido a su alta morbilidad y mortalidad, y es responsable de 9.6 millones de muertes según la OMS. Además, es la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo. Así, en el 2019, más mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de seno que con cualquier otro tipo de cáncer luego, después del cáncer de piel. Bueno, hay diferentes formas de clasificar el cáncer de mama. Histológicamente, según el tipo de célula que pueda ser afectada, podría ser un carcinoma que se origina en la zona epitelial o un adenocarcinoma que se origina en las células del conducto o lobulillos. Otra forma de clasificar sería de manera estructural, como se muestra en la imagen, y estos pueden ser de cáncer de mama ductal, cáncer de mama tumor mixto, mama inflamatorio, cáncer de mama mucinoso y cáncer de mama lobular. Otra manera también de clasificar es según su propagación. Por ejemplo, un adenoma se refiere a un tumor benigno, que vendría a ser el de aquí, que no ha llegado a dividirse. Y las otras dos maneras que se muestran aquí sería un cáncer in situ y un carcinoma invasivo. Básicamente, el carcinoma invasivo es un cáncer en el que ha llegado a dividirse y está ya llegando a propagarse a través del torrente sanguíneo, generando metástasis, ¿no? Que está llegando a otros tejidos, donde estas células ya llegan a tener propiedades de las células madre y quimiorresistencia. Y también otra manera de clasificarlo son por los receptores de membrana. El más común son los receptores por estrógeno, abarcan el 80% de los casos. El siguiente que tiene mayor número de casos sería la proteína HER2, el receptor de la proteína HER2. Es más agresivo. Y el último, y el menos común, es el triple negativo, que tiene ausencia de los receptores de estrógeno, de progesterona, y no produce la proteína HER2. Ahora, ¿por qué les he dicho estos diferentes tipos de cáncer? Porque nuestra línea celular CLR-2351 tiene la característica de ser un adenocarcinoma y presentar o expresar de manera excesiva la proteína HER2 y a su vez no tener receptores para el estrógeno. Sería una nueva línea celular que no se ha estudiado en microgravedad y es bastante agresivo. Ahora,
Para eso. Otro punto a aclarar que me parece que es importante es el tema de la microgravedad. Y antes que eso, hay que, como todos ya sabemos, la gravedad es una propiedad intrínseca de la materia. O sea que cualquier objeto podría generarla, ¿no? Y como se sabe también, esta interacción que genera la materia está relacionada a que mientras más lejos estás, esta se reduce, y mientras más cerca aumenta. Y si tiene más masa, sería lo opuesto, ¿no? O sea, mientras más masa, mayor es la interacción, y en caso contrario, inverso, ¿no? Entonces, también hay que saber y recordar que la gravedad tiene un alcance infinito. O sea, que no importa qué cuánto te alejes del cosmos, la interacción de la gravedad va a estar presente, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la microgravedad? O en el caso de la microgravedad, o sea, es simular o preparar, mejor dicho, mitigar los efectos de la gravedad, haciendo reducirla de manera mínima, ¿no? Pero que se puede encontrar incluso en la Estación Espacial Internacional, o en un tipo de vuelo especial que se llama vuelos de caída libre, que tiene una trayectoria de manera parabólica. Pero bueno, normalmente las personas relacionan a la Estación Espacial Internacional, que su microgravedad es generada por la distancia, o sea, que se encuentra muy lejos de la Tierra y por lo tanto la microgravedad se genera por esa distancia. Pero en realidad esto no es correcto. La microgravedad generada por la Estación Espacial Internacional, a pesar de que está lejos, a unos 400.000 kilómetros, no es suficiente para reducirla a un punto de no sentirla, ¿no? Es solamente el 10% de la gravedad se ha reducido, la interacción de la gravedad se ha reducido. Por ejemplo, si tú vas a esa distancia y te pesas, solo, digamos, una persona de 80 kilogramos pesaría solamente 72 kilogramos. Entonces, ¿cómo es que la microgravedad se genera, ¿no? Y esto tiene que ver más bien con el movimiento que se genera en la Estación Espacial Internacional. Y para hacer un ejemplo ilustrativo, o sea, un experimento mental, hay que imaginemos que tenemos un vaso de agua en el que hacemos un agujero, y nos damos cuenta, el agua empieza a caer, ¿no? Y entonces, supongamos que sostenemos el vaso mientras el agua cae y lo soltamos. Al momento de soltarlo, si tuviéramos una cámara, ¿no? Mientras lo observamos, o simplemente lo observamos, nos daríamos cuenta que al momento de soltar el vaso con agua, el agua dejaría de caer. Al menos en el trayecto, ¿no? En el trayecto del movimiento. Esto también sucede, por ejemplo, Albert Einstein hizo también un experimento experimental y tiene que ver mucho con la relatividad general, con el principio de equivalencia, que es un concepto físico simple, que, por ejemplo, cuando tú te encuentras en un ascensor y en este se rompe la línea y al momento de caer, como tú caes a la misma velocidad, o la misma, mejor dicho, a la misma aceleración que el ascensor, tú experimentas, entre comillas, la ausencia de la gravedad. Y esto también, y a su vez, o sea, si tú estuvieras en ese ascensor, bueno, te imaginas que vas en un cohete, el cohete en el ascensor, con la aceleración de la Tierra, o sea, con 9.8 metros por segundo al cuadrado, tú te pegarías al suelo. O sea, por la gravedad, por el movimiento de la aceleración del cohete, y tú no notarías la diferencia si estuvieras en la Tierra o en el cohete. Y ese es el principio, un principio bastante interesante, ¿no? O sea, no tiene que ver mucho, como les digo, con una fuerza, sino con una interacción.
Entonces, como les estaba diciendo, en la Estación Espacial Internacional lo que en realidad sucede es como en el vaso o en el caso del ascensor, ¿no? Este tiene que ver con el movimiento de la Estación Espacial Internacional al momento de girar sobre la Tierra. Como si estuviera a la misma velocidad, nosotros fuéramos el vaso y sentiríamos la ingravidez. Y lo mismo sucede en los aviones, solamente que en los aviones este es un momento de caída libre, solamente dura unos segundos, ¿no? O sea, la rotación no es constante, o sea, la caída no es constante, solamente aproximadamente son unos segundos en el que sube y baja. Es un momento parabólico, ¿no? Sube y baja. Entonces, como les estaba diciendo, en la Estación Espacial Internacional, la microgravedad es solo por una interacción del movimiento que da a través de la Tierra. Y lo mismo sucede con cualquier cuerpo celeste, o la Luna girando alrededor de la Tierra, o la Tierra girando al Sol. Es simplemente un movimiento, una caída libre perpetua. Ahora, también quería dejar en claro los efectos, o sea, ya se han hecho muchos estudios ya de la microgravedad con el cáncer. De hecho, en organismos ya y en tejidos se han visto los efectos de la microgravedad, como el caso de, como uno de los efectos que es la desmineralización de los huesos de los astronautas, en los cambios de la presión sanguínea y la reducción de la masa muscular al 40%. En diferentes vuelos espaciales, ¿no? En un organismo es bien conocido varios efectos, como cuando se microgravedad se induce la actividad mitocondrial en las células de cáncer de mama. Y en otros estudios también ya se ha probado estos efectos del citoesqueleto. Es moldeado de una manera diferente, ¿no? Generando estas pequeñas esferas. Y considero que es muy importante. O sea, las células de cáncer ya se sabe que interactúan con la microgravedad y aparecen de manera dirigida sobre el citoesqueleto. Y considero que se debe tomar en cuenta estos aspectos y podríamos llegar en que, o sea, hay estudios que incluso en el que la microgravedad ha afectado a genes, por ejemplo, un estudio en drosófilas, o sea, en mosquitas, en que ha afectado ciertos genes que son homólogos a los genes de los humanos en el cáncer, inhibiéndolos. Incluso también ha habido estudios en el que el cáncer no solamente se ha detenido, o sea, el tumor no, sino que incluso ha regresionado a un estado más a un estado benigno. Y eso es muy interesante, ¿no? Y creo que se podrían encontrar nuevos enfoques y estrategias terapéuticas para el cáncer, ¿no? Ahora, como ya les he dado varios ejemplos de cómo se genera la microgravedad para estudios biológicos o para cultivos celulares, aparte que sí se ha dicho, no es muy práctico y es costoso. Entonces, ¿cómo podríamos generar la microgravedad aquí, ¿no? En la Tierra. Entonces, una manera más práctica y menos costosa. Es el caso de los equipos llamados clinostatos, que es básicamente es el mismo principio de rotación.
Aquí les he puesto un video para que puedan ver más o menos cómo funciona. Estos equipos se crecen por tener un motor que proporciona una rotación continua y lenta a una muestra o conjunto de muestras. Y el eje de rotación es perpendicular al eje gravitatorio, de manera que tomando como sistema de referencia de la propia muestra podría producir una variación continua de la dirección de la fuerza gravitatoria en todas las direcciones dentro de un determinado plano. Acá estamos viendo que son unas cultivo de plantas y están interactuando con la microalga generada. Este es un clinostato 2D porque tiene un solo eje de rotación. Y acá también les quería mostrar este de aquí, que es un clinostato 3D, que es que se ha usado en este experimento, ¿no? Este experimento. Y como podemos ver, tiene dos ejes de rotación, ¿no? Ahora, los objetivos de este estudio son los siguientes: caracterizar el perfil genético y el proteico de la línea cero de cáncer de mama bajo microgravedad. Y por consiguiente, evaluar los cambios en sus características oncogénicas. Ahora, la metodología que se usó en este experimento fueron usar, como ya lo mencioné, un clinostato, un equipo o un equipo de rotación. Y se dividieron, el enfoque del estudio se dividió en dos, ¿no? En estudiar la morfología de las células y los cambios que, en la expresión de genes y de la producción de proteínas. Y se usó como confirmación al Western blot, ¿no? Los genes que le interesaron fueron genes expresores de tumores, oncogenes y genes de diferenciación y proliferación. Y en el caso de la morfología se usó para la observación, la microscopía en luz y una microscopía confocal. Bueno, aquí podemos ver el flujo del trabajo, son algunas muestras de los equipos que se usaron. Un clinostato para generar la microgravedad 3D. Se usaron unos flash, donde se pusieron el cultivo celular. Tenemos acá la microscopía confocal, se usó el QRT-PCR, que están haciendo que más o menos el equipo, y acá está una muestra del equipo para la medición de la producción de proteínas, que es el método es el de Western blot. Ahora, antes de seguir explicando, más o menos quería dejar una buena imagen del citoesqueleto y cómo es la microscopía confocal, ¿no? Para que tengan una idea más o menos que la diferencia entre un microscopio normal y este, ¿no? Que si se dan cuenta es casi como si fuera un 3D, pero es por niveles, ¿no? Por capas, y se puede notar la profundidad de ciertas las muestras obtenidas. En este caso están mostrando el citoesqueleto de la célula, ¿no? Y es mucho más práctico. Bueno. Ahora les voy a explicar más o menos en qué consiste el QRT-PCR. Y este método es más o menos para determinar la expresión relativa de los genes blanco. Y ¿qué tú crees? Es una reacción en cadena de polimerasa de tiempo real. O sea, y que consiste en la identificación, como ya les dije, cualitativa de la expresión de genes supresores de tumores, oncogenes, genes de diferenciación y proliferación celular. Entonces, básicamente lo primero que se debe hacer es hacer un análisis celular, obtener de las células, extraer la materia prima, que sería el ARN, y tener en cuenta que se puede hacer cualquier tipo de ARN, pero en este caso, para métodos prácticos, solo voy a mencionar aquí, como en la imagen, un ARN mensajero ya con su cadena de poli-A. Entonces, cuando tenemos una cadena de poli-A, necesitamos un subcomplementaria, o sea, una secuencia de adenina, 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 y su complemento sería una secuencia de timina, timina, timina. Una vez que tenemos la secuencia de timina, podemos usar los cebadores o primers, que son secuencias de ADN.
secuencias específicas que se van a unir a la secuencia de ARN. Y una vez que tenemos estos, entraría a la transquistasa reversa, que como bien dice su nombre, se va a obtener ADN a partir de una cadena molde de ARN, ¿no? Y entonces, una vez, para seguir la secuencia, obviamente necesita los NTPs, que son las bases que tenemos aquí. Una vez que está transcrito una hebra de ADN a través de la cadena molde de ARN, se usa la misma transcripción reversa, retira la secuencia de ARN y con el otro primer complementario de las secuencias, o sea, la otra hebra, empieza a leerlo con el otro primer y obtiene dos hebras complementarias que se van a unir, ¿no? Por afinación. Y tendríamos una doble cadena de ADN complementaria, ¿no? Que es una vez que tenemos esta doble cadena, se va a usar un amplificado de manera potencial con el PCR, ¿no? Ahora, para determinar la obtención del nivel de proteínas, hay varias maneras. En esta pues, te estamos mostrando en este experimento se usó la quimioluminiscencia, en el que consiste una proteína en específico que hemos escogido. Se une a un anticuerpo primario específico a esa proteína, a la proteína blanco, y a su vez se une a una segunda anticuerpo secundario, que a su vez se une a una enzima que en su medio interactúa con su medio para emitir una luz, y eso lo permite hacer visible. Ahora, para entender más o menos esto, voy a explicar más o menos brevemente en qué consiste el Westerplot. Y en este experimento se usó, al momento de la lisis celular, que se obtuvo al sacar una licuota de las muestras, se usó a la vez la extracción del ARN y la extracción de las proteínas. Se hizo al mismo momento, ¿no? Entonces, para lisis celular se puede usar detergentes para obtención de las proteínas. O también se puede hacer de manera física, ¿no? Con sonificación, o sea, con sonidos específicos, con vibraciones específicas para obtener las proteínas. Una vez que se obtienen las proteínas, se ponen en una centrifugación. Se empieza a centrifugar, en este caso serán dos veces de centrifugación, y una vez que se haya centrifugado por la misma velocidad centrípeta, esas van a estar en las mismas proteínas, la misma muestra empezará a formar dos niveles, ¿no? O sea, un sobrenadante de proteínas solubles y otra de proteínas insolubles. Una vez que tenemos esta muestra, pasamos al caso de que estas proteínas se pasan a una electroforesis. Y bueno, para decirles de manera breve, la electroforesis es pasarlo sobre un gel de poliacrilamida, o sea, es una estructura o un molde poroso donde las proteínas van a caer. Pero como sabemos, las proteínas tienen diferentes electronegatividades, diferentes interacciones electromagnéticas entre ellas. Entonces, lo que se busca es primero, para que solamente caigan por el peso molecular, todas tengan una misma carga. Y eso se consigue pasando una corriente eléctrica. Entonces, una vez que estén cargadas las proteínas de manera negativa, entonces todas solamente caerían a través del gel por su peso. Una vez que tenemos este gel, este gel no es práctico para, para movilidad. La movilización es muy frágil. Entonces pasamos de las proteínas, la muestra en gel de poliacrilamida a una membrana. Es más práctica, ¿no? Entonces, para pasarlo, otra vez vamos a pasarle una corriente eléctrica
y como ya les mencioné, las proteínas ya están cargadas, y al pasarlas sobre, digamos, un... hacemos un pequeño sándwich, o sea, juntamos la membrana y el gel de poliacrilamida, los juntamos, los pegamos y sobre ellas ponemos un casquete del cual vamos a pasar una corriente, ¿no? Digamos como un cátodo ionado, donde la parte negativa y la positiva, y hacia el lado negativo va a estar el gel que tiene su carga negativa, la membrana estaría del lado positivo. Entonces, al generar la corriente eléctrica, las proteínas que ya lo habíamos cargado de manera negativa, fluirían hacia el lado de la membrana, ¿no? Por la carga que tenía el otro lado, que es positivo. Entonces, todas las proteínas quedarían marcadas como líneas sobre la membrana. Pero estas líneas no son visibles a simple vista. Entonces, para que sean visibles, se usa justo el marcaje o inmunotensión de estas, como ya les mencioné, este tipo de inmunotensión, justo de los anticuerpos que se están mostrando en la diapositiva. Como ya les mencioné antes, se usaron dos anticuerpos, ¿no? Uno que es específico a la proteína, el segundo anticuerpo se uniría al anticuerpo primario y a una enzima, ¿no? Que emitiría la luz. Entonces, una vez que tenemos ya en la membrana la marca, se tienen que saber que se usa una proteína modelo, que es ideal, ¿no? Que se mantiene estable en diferentes situaciones, es bastante estable, como una escalera molde de tamaño. Ya. Bueno, los genes estudiados son estos que les estoy mostrando, sería el BIN y el ROA, que son marcadores diferenciados de citoesqueleto, y tenemos también el supresor de tumor, el BRCA1, tenemos el congen RBDB2, y también tenemos marcadores de proliferación y diferenciación, que sería el RAD27A, el MAC1, el BGFG. Bueno, ya entraríamos a resultados. Recordar justo los genes que están estudiando en la diapositiva anterior, ¿cuáles serán justo sus objetivos para ya compararlos ahora? Disculpa, no te escucho bien. Darnos los objetivos. Disculpa, no tengo buen... creo que se refiere... Estoy preguntando bien. Los... ¿Aló? Hola, ¿me escuchas, David? Sí, ahora sí te escucho, sí. Sí, creo que Lidia está preguntando sobre los objetivos para utilizar los genes que se han utilizado en este trabajo. O sea, ¿por qué escogen esos genes? Ah, ya. ¿Los objetivos de por qué se escogieron estos genes? Básicamente porque primero se escogieron los marcadores de diferenciación del citoesqueleto porque ya están relacionados, que interactúan con el citoesqueleto, justamente el BIN y el ROA, ¿no? El BIN produce la vimentina. En el caso del oncogen, ya sabemos que la microgravedad ya afecta el cáncer es afectado por la microgravedad, entonces queremos saber en qué medida, ¿no? Y si es que afecta a la proliferación o a la mitigación del cáncer, ¿no? En este caso, por eso se fue el gen supresor del BRK. Y en el caso para ver si afecta a la proliferación y diferencia celular, se usaron estas proteínas, ¿no? Que están justamente relacionadas por eso. Gracias. ¿Puedes continuar con los resultados? Ya. Bueno, serían los resultados. Continúa, ¿no? Ya. Entonces, acá tenemos una observación a microscopio óptico. Y como podemos ver, la microgravedad actúa de manera muy rápida. Ya afecta la estructura de las células a solo a 24 horas y
a las 24 horas, hay pequeños grupos de 5 a 10, ya están, la forma de las células son redondas y se están agrupando. Ya en 5 días ya se fueron con aglomerados grandes, de 30 a 50 grupos de células, era las células cancerígenas. Y en la siguiente en la otra imagen que estamos viendo, en imagen C, en la gravedad normal, las células no se agrupan, o sea, tienen un crecimiento normal. ¿Alguna duda? ¿El grupo quiere agregar algo respecto de esta diapositiva, de este resultado inicial que obtuvieron? Creo que sí, algo importante que mencionan es que no hubo ninguna diferencia entre no hubo alguna alteración en la viabilidad de la célula. Las células, las esferas tumorales eran tan viables como las células en el grupo control, el cual no fue sometido a la microgravedad. Sí, eso es muy cierto. Entonces, si bien parecen estar cambiando su morfología, eso no está afectando su viabilidad. Y es algo de consideración por si es que se trabaja con células no cancerosas. Gracias. El siguiente resultado. Yo lo puedo explicar hoy. A ver, ya. En la imagen se muestra los resultados de una microscopía confocal. En esta, los filamentos de actina habían sido tenidos por faloidina. Y bueno, en la imagen A se observa a las esferas tumorales sometidas a la microgravedad simulada. Y en estas, el citoesqueleto se dispuso como de una forma esférica, más o menos cerca a la membrana celular. En la segunda imagen son células adherentes, en las cuales el citoesqueleto se observa que empieza a adquirir esta forma esférica, similar a la de las esferas tumorales. Y bueno, en la última imagen, que ya representa las células control, se observa el citoesqueleto dispuesto como normalidad, o sea, longitudinalmente a través de la célula. Y más que nada, lo que quiero mostrar acá es cómo el citoesqueleto es susceptible a la microgravedad. Y como dijo David en la introducción, que se va moldeando dependiendo de del ambiente con microgravedad en el que se encuentra. Y es interesante que también obtenemos todavía células adherentes después de los 5 días en microgravedad, pero que parecen estar empezando a comportarse como las esferoides, ¿cierto? Ajá, pero algo que no aclaran es cómo es que las células adherentes van a pasar esa transición de células adherentes a esferoides, que no se sabe en qué momento ocurre ni cuál es el motivo exacto por el cual va a ocurrir. Sí. No sé si alguien quiere comentar algo justamente al respecto. Porque recordemos que se lo trataron a las células por 5 días, entonces mencionan que quizás un periodo prolongado o una manera distinta de estudiar esto puedan llegar a obtener células esteroides por completo. Pero eso sería solo si se cumple la hipótesis de que las células adherentes acá están siendo un punto intermedio antes de llegar a los esteroides. Pero que por el tiempo que estuvieron, todavía no pueden llegar a concluir efectivamente si es así. Yo creo que es, si me permite, en la imagen anterior, sí, yo creo que este cambio se produce básicamente por el cambio que también se genera en los filamentos de actina. Como ven en la imagen A, en los esferoides, los filamentos de actina tienen una disposición muy, muy diferente a las células de control. Entonces, las células adherentes, como hipótesis, al ser un punto intermedio, están generando esa morfología de los filamentos de actina, que luego la membrana celular va a acompañarlas para finalmente generarse unos esferoides celulares.
Sí, efectivamente. Sería interesante ver cómo pueden probar eso en un pronombre. Eso explicaría más que nada o sea, si las células adherentes fueran el estado intermedio, ¿no? Entre una célula normal y la célula esferoide. Pero si es el caso en el que las células adherentes nunca llegan a adquirir la forma esferoide. Exacto. Ahí sí no tendría mucho que ver con el citoesqueleto. Claro, claro. Vale. ¿Son más o menos quizás resistentes en algún sentido? Tal vez no están tan expuestas a la microgravedad como las demás células. Uh-huh. O no son tan sensibles. No son tan sensibles, aparentemente. O bueno, se tendría que ver en otro. Sí, efectivamente. Si no hay otro comentario, podemos continuar esto con otro resultado. Ya. ¿Continúo o alguien quiere aportar? Sí, creo que para explicar la gráfica de la expresión del gen BIM, bueno, en la parte de resultados, lo que se estudió fue que después de 5 días, el gen BIM, que es un gen que conduce a la mayor invasión y metástasis en las células de cáncer mama, el componente del citoesqueleto mostró un aumento ascendente, por así decirlo, regulado de la expresión del gen para tanto las células que se habían congregado como para los esferoides. En este caso podemos ver en la gráfica que tenemos el grupo control, las células que se quedaron de forma adherente y las células que se formaron como un esferoide, ¿no? En este caso fue a través de la prueba Western Blot, el cual nos mostró que con la sobreexpresión del gen BIM, el análisis muestra una regulación ascendente de la bimetina, de la proteína bimetina, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver la expresión proteica, cómo se va diferenciando en el grupo control, adherente y esferoide, donde en el esferoide la bimetina se ve mucho más marcada que en las células que se quedaron adherentes y el grupo control. Estos son resultados después ya de 5 días del análisis. No sé, ¿alguien más desea aportar algo? Creo que siempre es importante, ahora que veamos la expresión de los distintos genes, que siempre recordemos, justo como mencionas, la función que cumplen estos genes en la célula cancerosa, ¿cierto? Porque están escogiendo genes que cumplen, o bueno, que nos permiten estudiar ciertas características del cáncer, o ciertos hallmarks del cáncer. Entonces, como mencionas, en este caso se observa un aumento significativo a nivel de transcrito en este marcador de diferenciación del citoesqueleto, que al menos solo con este marcador, que es solo uno, ahorita vamos a ver otro, pero solo con este marcador podría decirnos que quizás estas células están teniendo un comportamiento más agresivo, o bueno, al menos más propenso a poder promover la metástasis. Pero solamente tenemos un marcador, así que creo que podemos pasar a ver el siguiente, o si alguien tiene un comentario puede hacerlo. Sí, creo que esto se asocia bastante con la imagen anterior, porque cuando hacen la microscopía confocal, solamente muestran el comportamiento de los filamentos de actina. Y eso es solo un componente del citoesqueleto. Cuando muestran esta diferencia en la expresión de genes del gen BIM, que es el que codifica una parte del filamento intermedio, entonces se puede ya ver más la asociación de la microgravedad con el citoesqueleto en conjunto. Sí,
Sí. Y justo tenemos ahora, creo, otro marcador del citoesqueleto para ver cómo se comporta eso. ¿Continúa? Sí. Ya. En este caso tenemos la expresión del gen ROA y vemos que hay una diferencia significativa de esa expresión con respecto al control. Como sabemos, también es un marcador de expresión del citoesqueleto y también estamos viendo que en la expresión proteica el gen ROA no ha llegado a expresarse, ¿no? Eso es bastante interesante, ¿no? A pesar de que ha habido una expresión bastante mayor que el control, no ha habido lo mismo que en su expresión proteica, ¿no? ¿Quieres proponer quizás algunas hipótesis de por qué pudo haber pasado esto? Bueno, propone que ha habido modificaciones. Una de las propuestas es que ha sido modificaciones post-traduccionales. Antes de, o sea que, o también puede haber sido la degradación de la misma, al haber sido estado sometido a microgravedad, la misma proteína ha sido degradada, al interactuar con la microgravedad, promueve tal vez su degradación. ¿Por qué cambiarían la expresión las modificaciones post-traduccionales? ¿Sabes cómo sería? ¿O qué crees que podría estar haciendo? ¿Cómo? ¿Aló? ¿Por qué no veríamos un aumento en la expresión de la proteína debido a que esta tiene cambios post-traduccionales? Tal vez la microgravedad no llegan digamos, a un estadio detectable de la proteína. Tal vez tiene una, para que llegue a ser la misma proteína, tal vez necesita alguna modificación en particular con algunas enzimas, y estas enzimas tal vez no llegaron a interactuar con ella misma por la microgravedad. Sí, claro. Y el anticuerpo que quizás identifica una clase o una proteína. Claro. Sí, me parece bien. Y vemos acá un marcador también de diferenciación que también tiene una actividad aumentada, al menos a nivel de transcripto. Exacto. ¿Alguien quiere agregar algo de esta partita? No, ya. Entonces paso a la siguiente. Ya esta la explico yo, David. Ya, ok. Sí. Ya, bueno, acá se muestra los cambios que se observaron en la expresión del gen BRCA1 y la proteína que codifica bajo los efectos de la microgravedad. El gráfico de arriba muestra que el gen BRCA tuvo una expresión positiva en el caso de las células adherentes y las esferas tumorales, en comparación con los de las células del grupo control. Pero esto no se observa en el western, abajo, donde se muestra que la concentración de la proteína BRCA1 fue prácticamente similar en los tres grupos, en el grupo control, en el grupo de células adherentes y en el grupo de células esferoides. Y bueno, al igual que la imagen anterior, también se propone que no hay una relación entre la expresión del gen y la concentración proteica debido a alguna interferencia como ARN interferente o por ubiquitinización de la proteína o alguna regulación en la transcripción y modificaciones post-traduccionales. Sí, sí. Algo interesante o creo que importante que mencionar acerca de estos resultados es que si bien podemos visualizar al ojo los cambios en el panel de abajo, los cambios que suceden en la expresión proteica y podemos ver, no recuerdo si mencionaron, pero GAPDH es el último proteína que está abajo,
ese estén utilizando de control para ver que efectivamente haya proteínas y que no se hayan equivocado a la hora de cargar la muestra o algo así. Pero también se utiliza para normalizar la expresión proteica, porque así como a veces puede equivocarse y no cargar bien la muestra, también pueden cargar volúmenes distintos de la muestra. Entonces, a un punto quizás, una sugerencia al paper, una crítica al paper, es que hubiera sido interesante poder tener una cuantificación más estable de cuál es la expresión proteica, más que solamente al ojo. Si bien esto nos dice un poco de lo que está pasando, tener números y una diferencia significativa o no, siempre es más informativo para comprobar efectivamente si es que deberíamos explorar esta hipótesis de las de modificaciones postraduccionales o quizás simplemente la sensibilidad del Western blot no es suficiente para detectar estas diferencias. También puede ser un efecto, ¿no? Porque recordemos que cuando medimos la expresión del gen relativa, estamos midiendo cDNA, bueno, RNA, que lo pasamos a cDNA, y el PCR es una técnica muy, muy sensible, mientras que para poder visualizar las proteínas siempre se necesitan una cantidad mínima de proteína para poder verla. Entonces sería interesante o sería bonito poder ver la cuantificación de estas proteínas para poder compararlo de una manera un poco más segura. No sé qué opinan al respecto de esto. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, yo tenía un comentario respecto a esto de las modificaciones postraduccionales y los resultados en Westerblot. En realidad es una buena hipótesis, pero primero habría que tal vez mirar el diseño del anticuerpo. Hay anticuerpos que para Westerblot son diseñados utilizando como antígeno toda la proteína, ¿no? Pues en ese caso se utiliza un anticuerpo dirigido por la proteína, pero que reconoce diferentes regiones o dominios de la proteína. Si es el caso, es menos probable que las modificaciones postraduccionales afecten la sensibilidad del Westerblot, porque, si bien es cierto, algunos no van a tener la misma afinidad por ciertas regiones, eso se cubre con el resto de los anticuerpos del resto de la proteína. Entonces, por un lado, habría que ver qué anticuerpo utilizar, porque algunos anticuerpos son generados solamente utilizando un pequeño fragmento de la proteína, ¿no?, para reconocerlo. Otra cosa, que es que las modificaciones postraduccionales generalmente afectan la carga de la proteína. Entonces, en muchos casos se ha visto que cuando una proteína está siendo modificada, la banda ya no se ve a la misma altura, sino se ve más arriba, generalmente es más arriba, ¿no? Entonces, hay un efecto en contra de la migración. Entonces, tal vez hubiera sido interesante que ellos muestren un poco más de la membrana para confirmar justamente si es que ha habido alguna modificación que afecte la carga química y se confirme que probablemente sea una modificación. Lo otro que también es muy común que tratamientos con drogas o, en este caso, la microgravedad, que es menos conocido, incrementen la actividad proteolítica de algunas proteínas, ¿no? Entonces se puede ver ese efecto. Ya hay bastantes casos reportados de tratamientos en los cuales se ve un incremento de la expresión génica, pero se ve una degradación de la proteína, justamente porque se activan otras proteínas que hacen un control solamente a nivel proteico, independientemente de lo que pueda estar pasando a nivel de DNA. Hubiera sido interesante que los autores muestren un poco más la membrana, no sé si hay más detalles respecto al anticuerpo que utilizaron. Es solamente ese comentario. Gracias por el comentario. Sí, definitivamente es interesante y creo que podríamos plantear muchos experimentos para comprobar las hipótesis que ponen acá. En particular lo que mencionas, esto último de que podría afectar, cierto, lo que es la degradación de las proteínas, siempre podrían quizás estudiar cómo se está comportando el proteosoma o cómo se están comportando otros genes, otras proteínas relacionadas con el reciclaje de estas. O claro, algo común que se suele hacer es incubarlo con inhibidores de proteasas, ¿no? Y si se ve que incubándolo con estos inhibidores de proteasas ya cambia la historia de esa disminución de las proteínas, entonces se estaría comprobando por lo menos en parte que sí hay una degradación. Sí, efectivamente. Ese es un buen experimento para probar eso. Y con respecto a las modificaciones postraduccionales, es cierto que puede modificar cómo se comporta la banda. Entonces, sí, algo que también nos gustaría ver más es un poquito más de información del anticuerpo. Y también, justamente, si tienen como otros anticuerpos que han probado. Gracias por el comentario.
¿Chicos quieren decir algo más al respecto? Sí, bueno, ya fuera de, aparte de lo del western y las formas en las que se podría complementar, algo importante es recordar que el gen BRCA1 es, pues bueno, codifica una proteína que es un supresor tumoral, y que en parte resulta ser contradictorio, ¿no? Como es que en las células adherentes y las células esferoides, pese a ser células tumorales, es que se va a aumentar la expresión de un supresor. Cierto, ese es un punto muy importante a conversar acá. Vimos, por ejemplo, en la expresión de los otros dos genes anteriores, que tienen que ver un poquito y con el citoesqueleto, entonces, pero también con el potencial metastático, vimos que estaban. Entonces era como que indicativo de un comportamiento quizás más agresivo, o al menos a nivel de metástasis. En cambio, al estudiar un gen muy importante en el cáncer de mama, en particular en estas células que estudian, encontramos que BRCA1 se encuentra también sobreexpresado, también aumenta su nivel, al menos a nivel de transcrito. Entonces sería, es como que un poco, no contradictorio, pero hasta ahora es interesante ver es como la diferencia entre estas dos características del cáncer. Por un lado tenemos, por el primer lado tenemos lo que es justamente la filtración y la invasión, y parece, al menos solamente con estos dos marcadores, faltan muchas otras cosas, pero al menos se ve exacerbado. Mientras que al estudiar este gen que tiene que ver con la estabilidad genómica, ya que repara el ADN y lo protege, vemos un comportamiento también, o sea, opuesto, porque acá tenemos una mayor supuestamente estabilidad genómica. Al menos con este solo gen. Aunque quizás el hecho de que no vemos el mismo efecto en las proteínas está jugando un papel, un rol en esto, ¿no? Gracias, Alvin. ¿Tengo más que agregar a Alvin? Y no, para continuar con nosotros, gente. Ya. Deborah, ¿quieres explicar esta imagen? Sorry, no me di cuenta que tenía el micro apagado. bueno. En esa gráfica podemos ver la expresión del gen RBD2, que viene a ser, o también conocido como HER2, células de cáncer de mama humano que suele estar relacionado con el comportamiento más agresivo. Ahí podemos ver la expresión de genes tanto en el grupo control adherente como en los esferoides. En este caso podemos ver que está muy marcado en el caso de los esferoides, o sea, este gen se expresó de una forma muy marcada, con lo cual en realidad no hay una forma tan significativa de la forma ascendente de la regulación de este gen. En el adherente, perdón, me perdí. En este caso podemos ver que la expresión proteica en el adherente está como que un poco más marcado, sin embargo en los esferoides está más atenuante. En este caso, bueno, como ahí dice, va a codificar el receptor involucrado para la proliferación celular. Este gen se va a encontrar mutado entre los 15 y el 20% de los carcinomas humanos. Como ya hemos mencionado antes, este es un gen muy, muy agresivo, ¿no? Para el tipo de células de cáncer de mama. Acá estamos viendo justamente un oncogen, como mencionas, ¿no? Que está relacionado a prognosis más serio, menos supervivencia en las personas. Y es interesante, creo que, no estoy segura si lo llegaron a mencionar, que las líneas celular que se estudia es una línea celular que no se había
sometido antes a microgravedad y que en particular es esto negativa para el receptor de estrógeno, entonces, pero que tiene en particular este gen más o menos sobreexpresado un poco. Entonces es interesante como no vemos un cambio significativo en las adherentes, pero sí vemos un cambio en las esferoides. Y de nuevo, siguiendo estas hipótesis que veíamos, si quizás las adherentes son resistentes a la microgravedad y pues, quizás no estamos viendo ningún cambio significativo ahí, o por otro lado son un paso intermedio, entonces quizás les falta expresar otros oncogenes, no solo este, sino para poder esto cambiar morfología, entre otras cosas, ¿no? ¿Alguien tiene un comentario más acerca de esto? Ah, en el chat han preguntado si el gen es este. Si es agresivo. El de acá, el que están midiendo aquí, justamente es un oncogen que tiene, está involucrado, como menciona acá, en la proteína celular. Entonces, y es justamente, promueve también lo que es la mayor proliferación, mayor agresividad en el cáncer. ¿Es este receptor de crecimiento transmembrano, me parece? Sí, aumenta su proliferación. ¿Quiere comentar algo al respecto? Yo quería comentar una cosa. Según el artículo, la línea celular que están utilizando ya hiperexpresa ese gen. Entonces sabemos que, como se mencionó ahí, hay una gran cantidad de pacientes que hiperexpresan eso por un proceso genético que se llama amplificación génica. Y parece que esa línea celular ya tiene esa amplificación génica que es característica en muchos pacientes con cáncer de mama. Y, bueno, a pesar de esa hiperexpresión, se ve como la microgravedad aparentemente induce más, ¿no? Pero ya tiene una mutación en ese gen, en la línea celular. Sí, efectivamente. Ya está sobreexpresado en esta línea que están estudiando. Y es justo interesante lo que dices, porque uno pensaría, ¿qué tan overexpressed está? ¿Se ha llegado a un límite? Y aparentemente no. Puede ir más, al menos en las esferoides, lo cual es interesante. Gracias. ¿Y vamos a los otros? ¿La siguiente? Sí, por favor. Creo que yo continúo, ¿no? Ya. Aquí estamos viendo la expresión del gen RAT27A y no mostró cambios, al menos a niveles significativos, ni con el control, ni los adherentes, ni los esféricos. Esas proteínas están relacionadas con proliferación y diferenciación celular. Y además, en el caso de las proteínas, tampoco hubo una diferencia, ¿no? En la expresión de proteínas. Bueno, este es uno de los tres, creo, marcadores de proliferación y diferenciación que vamos a ver. Y en este encontramos mucha diferencia, pero quizás podemos discutir un poquito de esto comparándolo con los demás que encontramos. Hay otro más, ¿cierto? ¿Marcadores? Hay tres. O sea, no encontramos ninguna diferencia. Vamos a ver qué es. Pongo la siguiente. Sí, por favor, si quieres continúas tú, porque estamos viendo la misma clase de genes. Ya, entonces, en el caso del MAP-K1, aquí sí vemos una gran diferencia respecto al control, de hecho un poco mayor, pero no de manera significativa, la diferencia de adherente y esférica. Y esta proteína emite señales bioquímicas en los procesadores como para la proliferación y diferenciación celular. En el caso de la expresión proteica, parece que hubo una pequeña diferencia, una pequeña reducción de las proteínas, pero no es muy notorio al parecer. ¿Alguien quiere comentar algo de esto?
porque es un gen un poco importante incluso, que está relacionado con la MAPK1. Está bueno, con el receptor de estrógeno. Yo tenía un comentario. Generalmente esta MAPK1, para poder actuar, para tener su actividad, tiene que sufrir una fosforilación de las proteínas que están arriba de la vía de las MAP kinasas. Generalmente se suele utilizar un anticuerpo específico para RK fosforilado o MAPK1 fosforilado. O sea, si ese anticuerpo es específico para el fosforilado o simplemente para la proteína en general. Porque cuando se evalúa activación de vías, se utilizan dos anticuerpos. Uno para detectar la proteína en general y otro para detectar el fosforilado. Y muchas veces se ve que si bien no se ve cambios en la proteína normal, sí se ve activación en el fosforilado, lo que realmente estaría indicando una activación de la vía. Yo no sé si sabes, hay algún detalle respecto a la metodología o el anticuerpo que se ha utilizado en esto. David, creo que no especifican cuáles son los anticuerpos que usan. Solo utilizan uno o si mencionan que era el activado, ¿sabes? Creo que los anticuerpos primarios que se utilizaron sí los mencionan. Claro. En el caso dice que se usó el policlonal de conejo anti-MAPK1, de 1 a 1000. Entonces probablemente no han utilizado el que es específico para la fosforilación. Entonces, como la fosforilación se da en pequeños puntos de la proteína, se requiere un anticuerpo que sea más específico para detectar realmente la activación de la proteína. Entonces puede haber un incremento en la expresión, pero si no hay activación de la misma por la vía, no se puede determinar si la vía realmente está activa. Entonces tal vez les faltó eso a los autores. Sí, probablemente. No estoy segura, César, ¿cierto? Que estás comentando esto. Si sabes si es que esta diferencia es principal. O sea, obviamente un anticuerpo específico para la fosforilación sería crear. Pero no sé si sabes si es posible visualizar esto en cambios en tamaño. Que quizás no sean muy notorios, pero no sé si sabes. Se nota por el cambio en la carga. ¿O no afecta? Se espera que si hay mayor expresión, el anticuerpo pueda detectar mayor abundancia de la proteína. Eso sí, ahí no, por ejemplo, en esa imagen no se puede ver una correlación aparente, se ve mayor expresión, pero la proteína parece que incrementa un poquito nada más, pero no es algo evidente. Pero para realmente concluir, si es que, por ejemplo, viéramos que aumenta la abundancia de la proteína de verdad, y para concluir que hay una activación de la vía, con todas las consecuencias que eso significa, requeriríamos otra metodología u otro anticuerpo. Esa no es la mejor metodología para ver activación de la vía. También sería interesante que están estudiando esta vía. En muchas vías están estudiando ciertos genes en particular, pero obviamente nosotros sabemos que las vías genéticas y bioquímicas son bastante complejas y, como tú dices, hay ciertos activadores que son necesarios para realmente decir si sí, está pasando más por acá. Entonces quizás también podrían haber visto otra más, una mayor cantidad. Claro, la proteína RK, la proteína RK es una de las últimas en la vía de las MAP kinasas. Entonces por arriba están otras, creo que es MEK o RAF, entre otras, que necesitan ser activadas para finalmente llevar a RK, por lo menos dentro de la vía maquinaria, ¿no? Porque sabemos que hay intercomunicación con otras vías. Pero generalmente es una de las últimas, entonces sí requiere una activación para poder finalmente dar una respuesta a la señalización celular. También es importante por, como mencionas, está relacionado con la señalización del estrógeno, ¿cierto? Sí. Creo que incluso lo mencioné en el paper, que esta vía está relacionada con el cambio en, si no es bien, cuando hay inhibición de esta, por el cambio de una célula que es de estrógeno, receptor de estrógeno negativo, puede pasar a ser positivo, ¿no me equivoco? Entonces, sí. No vemos ningún tipo de inhibición, pero más bien lo contrario. Entonces podríamos quizás decir que se está manteniendo la agresividad, porque recordemos que el receptor de estrógeno es justamente una característica de agresividad de estas células cancerosas. Uh-huh. Está aumentando su potencial maligno, aunque acá lo vemos solo a transcrito, así que siempre hay que tomarlo con pinzas. O quizás otro rol que está siendo esperado en la enfermedad. Una cosa, bueno, una duda, o sea, básicamente, bueno, en la mayoría de lo que estamos observando, la expresión del ARN, o sea, de cómo observamos en la expresión de las proteínas, o sea, no es muy marcada las diferencias, o sea,
básicamente la microgravedad tal vez, o sea, tal vez es muy pronto decirlo, ¿no? Sí es, sí afecta la vía de la producción de proteínas. Tal vez está más relacionado con las vías post-transcripcionales, ¿no? Porque básicamente, bueno, en los pocos genes que están mostrando, ¿no? Se está viendo esta correlación. Creo que hay unos pocos donde se muestra que el aumento de la proteína coincide con el aumento del gen, pero de nuevo no lo cuantifican, entonces no podemos llegar a saber. Claro, no es muy marcado tampoco, excepto en una solamente, creo. En el BIN nada más. Sí, en el BIN. Uh-huh. No es muy marcado. Claro, y en el caso del BIN, esto no podría relacionarse con agresividad, ¿no? Sino más bien que la estructura de la célula está siendo modificada y como está cambiando, obviamente necesita más de esta proteína, ¿no? Para generar, modificar el citoesqueleto, ¿no? Uh-huh. Podríamos discutir en eso que puede ser quizás por una cosa metodológica, quizás por la sensibilidad del mismo. Ah, claro, también podría ser eso, ¿no? Por un lado, o pues también puede ser eso, ¿no? O lo que mencionas, ¿no? Es algo, quizás son cambios, pero no llegan siempre a, o no los miden tan a fondo aquí. No sé si uno de mis compañeros quiere aportar algo más con la imagen o paso a la siguiente diapositiva. No sé si... Siguiente. Ah, ya. Ya, siguiente. Bueno, bueno, esto es muy importante, ¿no? Acá tenemos el nivel de expresión de del gen BGF. Como sabemos, funciona como el principal mediador de la proliferación endotelial. Y eso está... Ahora, como podemos ver en la gráfica, aunque no hubo una diferencia significativa, sí hubo una reducción de esto, ¿no? Otra que fue de manera contradictoria, ¿no? Y en el caso de las proteínas, también hubo una mayor producción. Hubo una mayor producción, bueno, no, tampoco es muy, muy notorio, ¿no? Pero otra vez, ¿no? No fue significativo. ¿Pediste una mayor producción de la proteína o...? No entendí la última parte, perdón. ¿Aló? ¿Dijiste algo de la expresión proteica? Recordemos que aquí el... Sí, sí. Ah, sí. Ambos. Tanto en la proteína como en el gen. ¿O cómo? Uy. Bueno. Eso es malo. Bueno, mientras David vuelve a conectarse, recordemos el último resultado que nos mostró. Nos mostró justamente... Hola, David. Hola, ¿me escuchan? No sé qué pasó, que se cortó, no te escuché y luego se cortó, se desconectó. Sí, no te preocupes. ¿Puedes compartir tu pantalla? Si quieres, lo hago yo ahora que estamos en la última parte. ¿O puedes? Ya, como lo que sea más rápido. A ver, creo que ya lo tengo. ¿Lo ven en mi pantalla? ¿Sí? Está cargando. Dale un segundo. Ya, más o menos. Agranda lo de... Ahí está, perfecto. Ya. Sí, por favor, ¿puedes repetir lo que dijiste? Una disminución, creo, ¿no? Más o menos, en ambos. Sí, sí. Sí, en ambos. Tanto la proteína como en la, como en la expresión de los genes, pero no fue significativo, ¿no? Entonces, esto es similar a, creo, al primer gen que vimos, ¿no? Al RAP27A, tampoco se encontraban diferencias significativas. El único que vimos un cambio que está dentro de la sección de genes que son marcadores de proliferación y diferenciación es el MAPK1. Realmente el único que está relacionado a la señalización del estrógeno. Entonces, quizás ese cambio que vimos sí es indicativo de un tipo de activación de esa línea y no necesariamente estas otras formas
de generar proliferación, sino de una que es más específica para, o bueno, que es específicamente targeteada en lo que es el cáncer de mama. Si tiene un comentario. Son los tres genes de marcadores de proliferación que vieron. Yo tenía un comentario. Esta proteína VEGF es un factor de crecimiento que generalmente las células tumorales lo que hacen es producirlas y excretarlas hacia afuera para inducir lo que se llama la angiogénesis. Entonces, generalmente, esto es activado en el tumor cuando hay cierto nivel de hipoxia. Cuando el tumor va creciendo, no está bien irrigado, entonces genera hipoxia. Esta hipoxia activa, mediante HIF-1 alfa, la producción de esta, la expresión génica de esta proteína y posteriormente su excreción hacia afuera, o sea, fuera del tumor, para inducir la angiogénesis. Entonces, no sé si en las condiciones que ellos han usado, han podido hablar respecto a la hipoxia, porque si no hay inducción de hipoxia, probablemente no podamos ver alguna modulación significativa en este gen. Claro, entonces, bueno, disculpa que te interrumpa, entonces sería interesante también agregar a estos tipos de estudios el nivel de la expresión del, digamos, ¿cómo se dice? Los niveles de, ¿cómo se dice? De la respiración, ahí está, los niveles de la respiración celular, nivel, si ha sido afectada, ¿no? En los, digamos, la glucólisis o los ciclos que les han sido activados, ¿no? Ah, lo que se suele hacer para evaluar la expresión de este, para reproducir por lo menos in vitro, lo que suele pasar en vivo, es inducir hipoxia en la incubadora. Entonces hay incubadoras que lo que hacen es darte un nivel disminuido de oxígeno y así poder estudiar esta vía, ¿no? No creo que en este caso no ha sido el hecho. De repente ellos han querido saber si solamente ya la microgravedad genera un ambiente que simule lo que pasaría en hipoxia, pero aparentemente no sucede. Ah, sí, no han hecho nada. Deberían hacer, bueno, una sugerencia, el nivel metabólico, ¿no? Cómo ha cambiado, ¿no? Sí, y acá trabajan en un setup como mostró David, tenemos el cribostato y creo que lo ponían en una incubadora, ¿cierto? Entonces, a veces tenían como un máximo de tiempo también de 5 días para trabajar con esto por el mismo setup que están haciendo. Pero sería bueno ver, si es solo cambiar en la incubadora, sería bueno ver si es que pueden llegar a inducir esto con control. ¿Y se puede medir eso respecto al primer control y a los últimos 5 días? ¿O tiene que ser por toda la exposición? O sea, durante el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día. ¿Dónde dependería de los objetivos de lo que quieren ver? No sé qué tan rápido cambia esto, pero la hipoxia puede inducir. Es que es muy severa, creo que puede inducir cambios relativamente rápidos. Pero no sé cuáles son las características que usan para mantenerlas vivas, pero... Claro, la hipoxia no es total, ¿no? Se hace una disminución de más o menos 5 veces lo usual, si no me equivoco, y con eso se trabaja. Ahora depende obviamente del tejido, ¿no? Algunos tejidos aguantan mejor la hipoxia que otros, por ejemplo en el caso de las células de la médula ósea, ellas tienen cierto grado de hipoxia, están acostumbradas a eso. En el caso de los tejidos de cáncer de mama, no sé si sea igual, probablemente no, pero en el caso de los tumores, ellos sí generan o sí aguantan ciertos niveles de hipoxia, especialmente mediante la activación de angiogénesis y porque su propia heterogeneidad genética les permite sobrevivir ese tipo de estrés. Un estrés al que quizás son un poco más sensibles es al starving, a la falta de energía, porque por un lado pueden tener menos oxígeno, no estoy segura si pueden desarrollarlo de la misma manera, la falta de glucosa. Porque son consumen tanto, pero está muy bien. David, ¿quieres mostrar algo más? Hay una siguiente diapositiva, pero ¿o alguien más quiere agregar algo para pasar a la siguiente diapositiva? No creo, ¿no? Pasa a la siguiente, entonces. Ya, bueno, este es un resumen más o menos de todos los genes que se han usado.
y cómo se han interactuado. Pero como saben, como hemos visto ya, no ha sido significativo en la mayoría de los genes. Y bueno, ya acabamos cómo interactúan con en el medio celular, con un pequeño resumen que les puse. Y luego de esto seguiría ya la discusión. Ah, antes, ¿puedes volver al cuadrito? Uh-huh. Ok. Entonces, uh-huh. Como una recapitulación, ¿no? Para ver más o menos qué se obtuvo, no sé, qué podemos ver en común. Si alguien quiere comentar esto. Porque acá nos sirve para ya esto... integrar todos los análisis que han hecho, porque han estudiado distintos genes para ver distintos hallmarks del cáncer. Por un lado quieren ver, lo primero quieren ver obviamente cambios en el citoesqueleto, porque estamos tratando con microgravedad, que afecta obviamente cómo se organiza todo, pero en particular usaron algunos que también tienen que ver con su potencial metastático, porque esto es una característica importante del cáncer. Por otro lado, quieren ver, en Compraca quieren ver lo que es la estabilidad genómica, porque es un tumor, un supresor tumoral, y quieren ver si quizás está exacerbado o, por contrario, inhibido. Luego, obviamente, la proliferación, el canal clasiquísimo del cáncer, que el cáncer son células que tienen una proliferación aumentada. Y luego tenemos marcadores también de proliferación y junto con esto, diferenciación, ¿no? Que también nos habla un poquito acerca de tu comportamiento celular. Lo que vemos, ¿qué les parece? ¿Qué creen ustedes? ¿Está más, parece más agresiva, menos agresiva? Bueno, básicamente en las conclusiones que llegan es que en general se podría concluir que se ha vuelto más agresivo en microgravedad, aunque a pesar de las pequeñas contracciones en algunos genes, y de que posiblemente tenga otras posibles respuestas respecto a los marcadores que se han usado, ¿no? Pero como que invita a que se continúe más investigaciones, y como hemos visto, mientras hemos estado hablando en la exposición, hay muchas cosas que resolver respecto a, en especial en esta línea celular, ¿no? Que es nueva, ¿no? BRCA1 creo que era uno de los pocos que parece estar en contra de esta... Una consulta, entonces, si es nueva la línea celular y estamos en un medio nuevo como microgravedad, ¿por qué se diría que es más agresivo? ¿No? O sea, se entiende que tengamos ciertos indicadores de genes que se asocian a agresividad, pero al ser nuevo creo que no, ¿no? Digo, tendrías que verlo en vivo para poder realmente confirmar que haya un tema de fenotipo agresivo. Digo, el mismo marcador en dos situaciones diferentes puede indicar cosas distintas. Claro, lo que estamos viendo no es realmente las características inherentes de la línea celular, sino se está viendo cómo afecta esta línea celular la microgravedad. ¿Qué cambios vemos en esta línea ante la microgravedad? Entonces, en esa situación sí se pueden ver estos cambios que son más o menos concordantes con una agresividad aparente. No sé cuál era tu pregunta o tu comentario. Claro, es aparente, ¿no? O sea, no es que en realidad se concluya eso, ¿no? Solamente están viendo que los que están relacionados con la proliferación y diferenciación celular, a pesar que hay diferentes posibles respuestas de estas, son los que se han activado, ¿no? Yo tenía un comentario respecto a esa tabla final. Yo soy un poco más pesimista respecto a los alcances de ese trabajo. Primero, yo miraría más resultados de proteínas que de expresión, porque como sabemos, son las proteínas finalmente las que ejercen el efecto. Entonces tenemos que, por ejemplo, ROA, BRCA, RB2, IRA27 y BGF no tienen una aparente diferencia respecto a la situación de microgravedad. Aparentemente no hay diferencia ahí. La vía de la MAP kinasa, como discutimos, no es la mejor forma de ver la activación, por lo tanto yo creo que no se puede sacar ninguna conclusión respecto a si está activándose más la vía en esta situación. Así que tampoco la pondría como una conclusión de agresividad de tumor ni nada por el estilo. Lo único que podríamos ver es la vimentina. Ahora, la vimentina, yo creo que hasta cierto punto es lógico que se modifique o que incremente su expresión
cuando pasa a un estado de microgravedad, ya que la célula tiene una orientación espacial, o sea, se pierde su orientación espacial, ¿no? Cuando está adherida, la orientación espacial es ok. Cuando la pierde, sea por microgravedad o tal vez en otras situaciones que no desconozco, la célula tiene que ganar algunas características que les permitan sobrevivir sin esa orientación espacial o sin estar adherida. Y uno de los marcadores generales es la vimentina. Ahora, cuando se habla de vimentina, se dice que está asociada a la agresividad, es porque es un marcador, por ejemplo, de este famoso transición epitelio-mesénquima, ¿no? Que ocurre en células y que suelen adquirir para poder invadir y hacer metástasis. Sin embargo, para confirmar que específicamente es eso, entonces que estamos ante un fenotipo vacío, estamos facilitando ese fenotipo con la microgravedad, deberíamos estudiar los factores de transcripción que generan este evento, que es SNAIR, es LUG, entre los otros más que hay, ¿no? Creo que estudiar la vimentina solo estamos viendo tal vez una consecuencia de la modificación del citoesqueleto debido a que la célula ya no está herida o está perdiendo su orientación espacial, pues sin eso significar que está siendo más agresiva. Entonces yo creo que yo, como les puedo decir, soy bastante pesimista respecto a las conclusiones que podamos obtener de este trabajo. Se requiere mucho más fineza al momento de hacer los análisis de proteínas y agredicionar otros marcadores, ¿no? Si queremos ver ya vías como restricción de citoquina, activación de vías de señalización celular. Creo que se ha quedado bastante limitado ese trabajo. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, sí, tienes mucha razón. Pero, como lo digo, solamente es lo que mencionan en el artículo para una conclusión. O sea, básicamente es los genes que se están viendo, o sea, lo que se podría hacer es un estudio de confirmación, ¿no? De que esta línea celular es afectada, por microgravedad y se está viendo en qué genes, ¿no? Pero el objetivo del trabajo en sí es poder caracterizar la formación de las esferas tumorales cuando se les somete a la microgravedad. No es Claro. O sea, no es lo que, no intentan como que ver si va a haber mayor si va a ser, si las células formadas van a ser más agresivas, porque creo que en ese caso hubieran tenido que medir otras proteínas, como dice César, por ejemplo, uh-huh. La proteína SNAIL o SLUG, para verificar si es que si eso está relacionado con la transición de epitelio mesénquima. Claro, o sea, el artículo que escogí básicamente es como una introductoria hacia el tema de la microgravedad, porque como les mencioné al principio, hay muchos estudios mucho más complejos y más diversos sobre la microgravedad y el cáncer. Totalmente de acuerdo con lo que dice César, siempre es muy importante ser críticos acerca de los resultados que vemos, porque si bien mencionan ciertas diferencias, la mayoría son a nivel exacto de conflicto, puede deberse quizás a las cosas que mencionaron, pero luego quedan en nosotros decir, ok, pero hagan el experimento para ver si se debe realmente a esto, o miren la sensibilidad realmente de su Western para ver si es que sus proteínas cuantifíquenlo para empezar. Entonces, estoy de acuerdo que esto es un paper bastante introductorio, pero es para caracterizar una línea que antes no se había visto, ¿no? Claro. Pero siempre tomando estas conclusiones con más que nada abriendo las puertas a otra clase de discusiones, ¿no? Otra cosa que también pienso que podrían haber he observado es por qué ocurre todos los cambios todos los cambios de la expresión. Por ejemplo, se ha visto que hay una alteración en la forma del citoesqueleto, que en las esferas tumorales se disponen como cerca a la membrana, ¿no? Y esto podría como que dislocar algunas organelas y dislocar a las mitocondrias, lo cual podría como que alterar su función o alterar la forma en la que ésta le va a suministrar energía a otras partes de la célula. Entonces, tal vez esto es lo que genera el estrés oxidativo y los cambios de la expresión. Y por eso creo que algo importante hubiera sido, aparte de observar en dónde está, cómo se ha alterado el citoesqueleto, pudieron haber tenido las mitocondrias tal vez, para poder haber observado su posición dentro de la célula, y también pudieron haber medido la expresión de algunas proteínas de la mitocondria o la expresión de proteínas relacionadas con el estrés oxidativo o algún factor antioxidante.
eso es muy interesante porque, David, tú nos habías comentado un poco acerca de cuál era el efecto de la microgravedad usualmente en las células cancerosas. Entonces, creo que ustedes hablan acerca de la importancia que el papel, o al menos de las hipótesis que plantean con respecto al estrés oxidativo. Sí. ¿Puedes comentarnos un poquito qué se observa usualmente? O bueno, ¿qué otros estudios que tú hayas visto en En realidad es bien diverso, depende de la línea celular y de qué tejido estamos viendo. Por ejemplo, en el caso del melanoma, cuando se trabaja, no recuerdo bien la línea celular del melanoma, en el caso del estrés, en el caso de la producción de la glucólisis, es inhibida y más se regresa regresa a generar el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. En el caso de las otras líneas de cáncer de mama, sí se ha visto que sí afecta a nivel oxidativo, haciendo que las células se encuentren en estadio de estrés. Pero como les digo, no he revisado mucho de eso, solo he visto esos dos, en el cáncer de mama y el de melanoma, pero lo menciona, ¿no? Que es bastante diverso. De hecho, hay terapias dirigidas al cáncer solamente con el metabolismo, tratando de encontrar atacar en sí. Como sabemos, las células cancerosas se caracterizan por hacer glucólisis, o prefieren hacer glucólisis obteniendo ATP de esa manera, ¿no? Energía. Por eso requieren bastante glucosa y buscan otras vías de obtenerla, ¿no? Y por eso generan otros vasos sanguíneos. Pero, como les digo, podría ser que dependa de la línea celular, ¿no? Tal vez hay otras posibles respuestas, pero tendría que ver más artículos respecto a eso. Y eso parte es muy interesante, y ahora que estamos entrando en la parte de discusión, por ejemplo, tenemos el punto que menciona Álvaro acerca de cómo esto se puede relacionar al estrés oxidativo. Gracias, David, por compartirnos tu experiencia con otros estudios. De igual forma, creo que ustedes tenían... no sé, Débora, ¿tenías una pregunta aparte, además el scope del estudio? Sí, bueno, algunas preguntas que tengo. ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ya, sí. Ok. Bueno, algunas preguntas es, por ejemplo, ¿qué ventajas tendría el estudio de la microgravedad aplicado en otros tipos de cánceres? Es con lo que nos comentó David, ¿no? Porque tenemos distintas respuestas, ¿cierto? Algunas veces la microgravedad parece estar disminuyendo el cáncer, ¿cierto, David? Sí. Sí, hay, pero, o sea, en todos, o sea, y por eso es lo interesante, ¿no? Que parece que la gravedad, de manera dirigida, actúa sobre... Los genes, ¿no? Que tienen que ver con la proliferación y diferenciación celular. Por eso se está estudiando bastante esto en astrobiología. Y mencionado en eso, también siempre mantén una viabilidad mantenida en las células. ¿Y solo afecta a las células cancerosas? Ah, no. Si me dices respecto a las células normales, sí, son viables las células. No son afectadas de esa manera. Se mantiene normal. En microgravedad. No, vale. Fabricio, ¿tienes algo que agregar acá? Creo que Fabricio no está. Sí, sí. No estoy seguro. ¿Aló? Hola. Sí, yo tenía una pregunta. También, o sea, la aplicación de la microgravedad frente a células tumorosas podría ser un buen modelo, ya que
Cuando se forman las tumoresferas, se pueden estudiar, por ejemplo, puntos débiles en su metabolismo, o inclusive poder estudiar las distintas terapias que se podría aplicar al paciente, ¿no? Ya que cada tipo de cáncer es muy distinto y es muy heterogéneo. Y bueno, mi pregunta sería si es que hay alguna ventaja de la aplicación de microgravedad frente a la metodología común que se usa para formar esferoides, ¿no? Con medios especiales para su desarrollo, cosas así. En este caso, comparando la microgravedad con estos otros medios como un modelo en 3D, ¿cierto? Para resaltar la importancia antes de contestar eso a los chicos que quieren discutir. Recordemos que los estudios in vitro del cáncer se hacen siempre, obviamente, con cultivo celular, con ciertas líneas celulares, y esto se tiene que hacer, obviamente, en una superficie y con células que se adhieren a una placa Petri o un flagelo. Podemos estudiar drogas, concentraciones de ciertas cosas, mutaciones, N cosas. Pero siempre teniendo en cuenta que se está estudiando un cultivo celular en 2D, idealmente estar siempre formando una sola capa. Si es que empiezan a ponerse encima de otras, ya no tienes demasiado. Tienes que cambiarlas, tienes que ponerlas menos confinantes. Entonces, obviamente esto no es lo mismo que observamos en un cáncer in vivo. Hay muchísimas diferencias, obviamente para algo también se utilizan ratoncitos, pero los estudios in vitro son siempre muy importantes. Creo que el paper menciona acá la relevancia de poder tener un cultivo in vitro, pero que pueda imitar un poco las características tridimensionales que tienen las células cuando están en un cáncer dentro de un ser vivo. Entonces, eso para contextualizar un poquito la pregunta de Fabricio. Efectivamente, esta microgravedad, además de ver los efectos súper interesantes de que los viajes espaciales tendrán en nuestras vidas, también nos da un modelo tridimensional, porque vemos que las células pueden llegar a formar esferoides, de cómo se comportan estas. Un poquito para contextualizar. Entonces, discúlpame por interrumpir, un ratito me voy a desconectar. Okay. Sí, discúlpame, chicos. No hay problema. Aquí. Entonces, con este contexto, para los demás que quieran discutir, ¿qué diferencias encontramos entre otras formas? Primero, no sé si alguien sabe cómo otras formas de podemos formar esferoides versus la microgravedad. Bueno, yo pienso que la microgravedad, al menos con otras formas que yo conozco, la microgravedad me parece más sencillo. Si es que tienes si es que un laboratorio, por ejemplo, tiene los recursos para tener un clinostato, que, bueno, en la introducción nos mostró también algunos clinostatos y no estoy seguro cuánto será su precio, así que, o qué tan asequible sea, pero me parece más sencillo puesto que solo se requiere usar el cultivo adecuado y someter a las células al clinostato, pero en otros casos lo que se hace es, se realizan cultivos y se tiene que estar verificando constantemente el cultivo, estar quitando suero. Tienen que también tener placas especiales de baja adherencia. Y por eso me parece más menos engorroso el protocolo de la microgravedad frente a otro. Débora, ¿tienes la mano levantada porque quieres comentar o solo bajar? No, sí, hace un rato quería hacer un comentario con respecto a lo que quizás utilizarlo de alguna forma de terapia, si no me equivoco lo comentó Fabricio, para que sea eso aplicado de forma más, más adelante. Sin embargo, según, bueno, mi opinión y otro artículo que leí sobre los efectos fisiológicos en un ambiente de microgravedad, es que, bueno, como ya lo había explicado David, es que cuando las personas están sometidas a una microgravedad, los astronautas en este caso, para que los preparan, hay distintos tipos de respuestas. Hay una alteración significativa en el músculo esquelético,
neurosensitiva, endocrina, renal, respiratoria, cardiovascular. Entonces, todas esas cosas creo que para un paciente con cáncer sería algo muy, muy agresivo, aparte del cáncer, ¿no? De por sí su sistema inmunológico está bastante, está bastante ya deteriorado o afectado de algún modo por el cáncer. Entonces, desde mi punto de vista, no veo cómo la microgravedad podría ser aplicada de forma de terapia para un paciente, ¿no? Quizás a nivel académico de estudio, pero más adelante aplicado a un paciente, no sé qué tan apropiado sería. Eso también resalta un poco. Sí. No, solo quería mencionar que la importancia de considerar esto como un modelo de cultivo más que una terapia. Pero podemos tocar ese punto después. ¿Qué iban a comentar? Como la duda de mi compañera, el caso de que la microgravedad pueda afectar de manera perjudicial para la para un ser humano o para cualquier otro ser vivo, la idea no es llevar a las personas a que experimenten la microgravedad, o sea, no es que vayan al espacio, porque aparte hay otros factores, no solamente es la microgravedad, sino también la radiación. Hay muchos factores, muchas partículas que pueden interactuar ahí, pero lo importante no es en sí, como le digo, llevar a una persona al espacio, sino es que, como estamos viendo, las células cancerígenas, los genes cancerígenas están siendo afectadas, específicamente los genes que están relacionados con la proliferación de diferencia celular, algunos, como digo, hay pruebas de regresión celular. Entonces, la idea es ya entrar como terapia, pero si sabemos qué genes son los que están afectados, podemos suprimirlos, o sea, dejar que se expresen por diferentes medios, ¿no? Como sería también los microARNs, ¿no? Que ya más adelante tal vez sigamos discutiendo. Sí. Como terapia, ¿no? O sea, en el caso de que sea algo aplicado para la medicina humana, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Aló? Quería comentar, sí, que más que aplicarlo a las personas, creo que iba más a utilizarlo como modelo de estudio, ¿no? Sí. Uh-huh. Es una gran ventaja porque tener un modelo, en este caso 3D, comparado al 2D que lo solemos ver y utilizar en placas Tetri. Mientras más parecido sea la realidad, es mucho mejor el estudio y es lo que se quiere realizar. Sobre todo cuando mencionaban en la base de terapias, lo que se suele hacer es utilizar los esferoides para probar cierto tipo de drogas. Entonces, tener un modelo, en este caso generado por microgravedad, genera cierta ventaja respecto a las otras formas de generar estos esferoides. No sé si te explico un poco algunos métodos que conozco sobre, por ejemplo, generar esferoides a través de un método que se conoce como goteo, una placa Petri. Si bien es cierto, vamos a evaluar varios parámetros para cómo generar esos esferoides. Tal vez los esferoides que se generan no son los del tamaño suficiente para probar ciertas drogas. O si generamos otros esferoides por otra técnica, como utilizar algunos geles de adherencia. ¿Crees, Carla, entonces que para generar esferoides y generar este método como relacionado a la pregunta de Fabricio, modifican más el ambiente de las células para poder generar eso? Claro, exacto. O sea, si utilizamos algún químico, ¿no?, para generar o inducir a las células a formación de esteroides, puede afectar el microambiente y de esta manera vemos de repente la expresión de ciertas proteínas o genes
que no se verían en la realidad, ¿no? Entonces, sí es una ventaja realizar la evaluación de esteroides a través de la microbiología. Creo que eso también resaltaría la importancia de buscar, que en ese caso sería lo contrario, de buscar que cambie lo mínimo las características celulares. Y bueno, acá a nivel proteico. Claro, en el paper, a nivel proteico, pareciera que no hemos visto muchas diferencias, ¿no? Pero como ya lo han comentado, no podemos realmente concluir eso porque hay muchos otros parámetros que todavía podrían evaluarse, como ya lo has dicho tú, la cuantificación, o como lo comentó César, me parece, sobre la fosforilación de algunas proteínas. Que no se ha visto, o sea, aparentemente no se dio un cambio, pero sí podría haber, pero no hubo el experimento adecuado para medirlo, ¿no? Sí. En ese sentido, el trabajo estaría indicando algo bueno, porque si la formación de esferoides en microgravedad no está generando cambios, es decir, está manteniendo las características basales que ya tiene la línea celular o la célula cancerosa, eso significa que es una buena metodología para poder trabajar tratamientos, etcétera, con una célula que continúa con las mismas características iniciales, pero ya en un modelo tridimensional. Entonces, desde ese punto de vista estaría genial, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, hemos estado enfocándonos en lo que son las características oncogénicas, pero obviamente si es que se quiere usar de modelo, el hecho de no haber visualizado cambios es prometedor. Claro. En esta línea celular sería bueno, ¿no? Bueno, si es que fuera por esas razones. Yo tengo una pregunta para las personas que trabajan con microgravedad o que tienen más experiencia al respecto. Mencionaban que, obviamente, queda claro que es el modelo lo que se quiere enfocar para el estudio de cáncer. Y mencionaron que era tal vez la mejor forma de hacerlo. Si nosotros comparamos, tal vez ya en un aspecto económico, de implementación, reactivos y todo lo que se necesita para trabajar con esta metodología, respecto a trabajar con ratones, por ejemplo, es decir, mantener un bioterio, mantener ciertas cepas de ratones que permiten trabajar, ¿realmente sigue siendo mucho más económico en costo-efectividad trabajar con microgravedad a tener o invertir en un bioterio para poder hacer esos estudios? Bueno, una vez que tengas el clinostato, que tal vez sea lo más difícil, en cuestión de, bueno, si tienes permiso para obtenerlo, o sea, ¿cómo se dice? Cuando algo está como una marca registrada, perdón, no recuerdo la palabra exacta de cuando se dice, pero si no mal no recuerdo, hay muy pocos modelos de clinostatos en 3D, pero aquí en el Perú sí hay, y eso sería eso sería lo más costoso respecto al equipo, creo. Y sí, sería un buen modelo, ¿no? Para obtener un cultivo en 3D, ¿no? También creo que es importante mencionar que definitivamente es un buen modelo para trabajos in vitro. Bueno, eso se tiene que discutir. Pero al proponerse como un modelo de trabajos in vitro, da las facilidades que el trabajo in vitro nos que provee, ¿no? El hecho de poder trabajar con placas de... tendríamos que ver qué placas pueden usar, pero permite trabajar con bastante número de tratamientos, distintas cosas que probar, y siempre la exploración de drogas, por ejemplo, se da antes trabajando in vitro porque se necesita una gran cantidad, y solamente aquellas que son realmente prometedoras se las pasa a hacer estudios en animales, ¿no? Obviamente porque no queremos tratar con tantos ratoncitos o cualquier animal que se use, a menos que tengamos una base suficientemente potente de que pueda funcionar. Entonces, creo que de todas maneras los estudios in vivo son necesarios, pero que hay que considerar la ventaja de este in vitro, justamente por el mismo hecho que es in vitro. Pero no excluye de que un bioterio a la larga, dependiendo del objetivo del estudio, pueda ser necesario. Porque, creo que sería más complementario, ¿no? Sí, claro. Creo que es algunos lo hacen un paso antes, otros lo hacen paralelo. Sí, es complementario, creo. Las dos formas serían necesarias. Perfecto. Lo preguntaba porque desconozco cómo se trabaja con microgravedad. No sé cuál es la complejidad, pero muchas gracias por la respuesta. Gracias por la pregunta.
Creo que por suerte David nos dio este video para ver más o menos cómo es. Y es súper interesante que es un trabajo que se hace incluso en Perú, ¿no? Entonces, se ve muy prometedor y realmente da curiosidad de ver qué pasa con las células, todas las células en estas condiciones. Si tienen algún otro comentario, una última pregunta, comentario para ya ir cerrando la sesión, nos hemos alargado bastante. Y para que pase, mejor dicho, David, a las conclusiones. Uh-huh. Creo que solo como último recordar que siempre hay otros experimentos, ya mencionaron un montón, me encanta que propongan todos esos experimentos, que se pueden explorar para tener conclusiones más, un poco más convincentes, ¿no? No solamente ver la expresión, sino también ser bien críticos cómo se mide esta expresión, como mencionó César, y también otros experimentos que pueden confirmarnos, como por ejemplo, si queremos ver la agresividad de un cáncer, más que ver solamente los genes relacionados a eso, que también cumplen otros roles, no sabemos, sino siempre es bueno ver estos ensayos ya más funcionales. Y existen ensayos in vitro para ver la migración y la filtración de las células cancerosas. No sé qué tan aplicable es a microgravedad, pequeño detalle, pero sería interesante ver esa clase de justamente experimentos, si es que se quiere ver un cambio, ¿no? En el caso de que no, igual es bueno ver cómo se comporta. ¿Alguna última pregunta? ¿Del público? Bueno, si no, podemos continuar, David, ya para que nos des, creo, no sé si falta algo más. Sí, sería todo, creo. Conclusiones. Adelante. Bueno, en caso de las conclusiones, fueron tres. Tenemos que la microgravedad simulada induce la formación de esferoides en las células cancerosas de mama humano. También en esos experimentos puede haber como un modelo cultivo tridimensional versátil y fácil de manejar de cáncer de mama humano. Y podríamos proporcionar nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares de la patogénesis del cáncer de mama, abriendo camino a nuevas estrategias terapéuticas, ¿no? Que eso ya sería más detallado, ¿no? Con otros estudios. Solamente me queda agradecerte a ti. ¿Aló? Hola, David. Es que creo que ya se me está yendo la... Tengo muy mala señal, creo ya. Sí, no te preocupes, estamos cerrando. Gracias, gracias por tu ponencia, gracias por tus estudios y gracias a todos por asistir. Vamos a estar publicando la siguiente fecha, que va a ser en un par de semanas, donde vamos a hablar un poco más de compuestos químicos, me parece, como tratamientos del cáncer. Entonces vamos a ver algo más aplicado. Así que, nada, agradecerlos a todos y esperar volverlos a verlos en otras sesiones.